Buenas tardes. Damos comienzo a la presentación de Sergi Palencia como jugador del Club Deportivo Leganés. Chema Indias, tiene la palabra, por favor. Hola, buenos días. Eh, hoy presentamos a Sergi Palencia. Eh, como sabéis, llevábamos tiempo en el mercado rastreando el lateral derecho, porque es cierto que hay jugadores que se pueden acomodar a esa posición, pero queríamos tener dos jugadores y dos jugadores de garantías en el lateral derecho. Y sinceramente creo que lo hemos conseguido con Sergi y teniendo también a, a Roberto Rosales. ¿no? Eh, la verdad que, que se han tenido que dar circunstancias, eh, hemos tenido que jugar también con los tiempos. Cierto es que Sergi siempre has tenido muy, muy buena predisposición en, en escucharnos, pero en esto del mundo del fútbol hay que esperar eh, los momentos y el momento ha llegado. ¿no? Eh, como sabéis, es un jugador que desde los 10 años ha estado... En, en la cantera de un club como el Fútbol club Barcelona, ha ido dando los pasos en todas las categorías inferiores, incluso siendo eh, uno de los capitanes. Eh, llegó al, al filial, consiguieron ascender, eh, vivió también eh, un descenso, tiene mucha experiencia a pesar, a pesar de su edad, llegó a ser internacional sub-21 con España y luego, eh, más, dio el salto a nivel profesional a, a la Liga Francesa, ¿no? donde estuvo en dos equipos como Girondís de Burdeos y San Etienne. ¿no? Como he comentado antes, se han dado las circunstancias en esta recta final de mercado y tenemos la suerte de, de poder compartir este año con nosotros a un jugador como Sergi. ¿no? Eh, te quiero dar la bienvenida, Sergi, agradecerte también el esfuerzo que has hecho por venir y sobre todo eh, desearte muchísima suerte. Muchas gracias. Sergi, por favor, unas palabras. Bueno, la verdad que yo... Eh, sí que es verdad, como ha dicho Chema, que bueno eh, a, después de Barça B, decidir tomar una nueva aventura, me apetecía mucho cambiar de aires y, y yo siempre he estado predispuesto a ir un poco al extranjero nunca me ha importado y la verdad que me surgió pues la posibilidad de, de ir a Francia y, y la verdad que bueno, que la valoro mucho esa, esa aventura que he tenido ahí, eh, he aprendido muchísimo pero bueno, cuando la temporada pasada fue una temporada un poco difícil por diversos factores, el equipo no acabó de arrancar y, y la verdad que yo ya tenía ganas también de, de volver un poco, un poco a España. Es el fútbol que, que creo que mejor explota mis, mis cualidades, también a nivel de ambiente, a nivel de, de grupo, a nivel de, pues de, de cohesión de grupo. Siempre he valorado mucho el fútbol español y además la presencia también de, de tener a un gran amigo aquí como Rodri. Eh, que me hablaba también de este club y del ambiente que había aquí y del proyecto que había, pues fueron cosas que me hicieron decantar la balanza y, y decidirme por, por venir aquí. Y, bueno, Muchas gracias a, a Chema, a toda, a toda la dirección por, por confiar en mí en este aspecto y, y la verdad que, que estoy muy contento de estar aquí. Gracias, Sergi A continuación, eh, estas son las preguntas que han llegado de los diferentes medios de comunicación para ti. La primera es de David Pineros, Hora azul Bienvenido Sergi y enhorabuena por tu debut. En primer lugar, ¿qué análisis haces de lo que has podido ver del LegaNés en este tiempo? Bueno, pues primero de todo, lo, que, lo primero que te fijas ya, independientemente de, de lo que pasa en el campo, es la, bueno, la enorme plantilla que, que hay. Yo creo que es una plantilla súper completa, que puede asumir todos los registros posibles y para una categoría como segunda, que te va, te va a exigir muchísimo, te va a pedir... Eh, que tengas una respuesta a cada pregunta. Yo creo que, que esta plantilla a nivel, de, a nivel de nombres y a nivel de experiencia y jugadores lo tiene. Y después también la, el, el gran grupo que hay. Yo creo que eh, se han juntado unas personas y unos jugadores increíbles y creo, bueno, como todos sabemos, que el fútbol no es solo tener buenos jugadores, sino que estos buenos jugadores formen un buen equipo, haya un buen ambiente. Eh, se apoyen unos con otros y, y remen todos en la misma dirección y yo por lo que llevo aquí es lo que veo y es lo que lo más positivo que, que he visto también de momento. En segundo lugar, en una entrevista con Somos Lega, Rodri Tarín dijo que eras uno de sus mejores amigos. ¿Cómo ha sido el reencuentro? Bueno, pues increíble. Yo con Rodri he estado pues, siete años o seis años en la cantera del Barça y si sí, yo para mí lo considero quizá mi mejor amigo en el mundo del fútbol y casi te diría fuera del mundo del fútbol también y, y la verdad que bueno, él, pues creo que compartimos eh, muchos valores a nivel también de profesionalismo y de, y de manera de ver el fútbol y de tomarnos las cosas y bueno, es una persona y un jugador que, que también admiro y, y que me ha hablado súper bien del club eh, y verle tan cómodo, tan ilusionado, pues también me hicieron a mí, me, contagiaron, me contagió también esta, esa ilusión. Y esas ganas de venir aquí a aportar lo, lo que pueda. Laura Cabrera, Onda Madrid. Hola Sergi, dos preguntas. La primera, ¿qué sensaciones te dejó el debut? Bueno, buenas sensaciones. A nivel personal, me sentí bien, llevaba un tiempo sin, sin competir y, y la verdad que me, me sentí bien otra vez volviendo un poco a, a los terrenos de juego y todo. Pero bueno, sí que es verdad que te deja ese sabor y dulce no, de no haberlo podido disfrutar del todo por, por esa derrota y. Y bueno, pues un poco también la situación eh, tal y como estaba el partido, había poco espacio, el partido pues ya empezaba también a, a coger un ritmo, el que ponían ellos un poco más, más eh, bueno, de pérdidas de tiempo, como es normal cuando un equipo va ganando. Y bueno, a nivel de, de sensaciones personales, bien, pero es eso, a nivel, nu nunca lo saboreas bien si el equipo ha perdido, como, como pasó ayer. La segunda, ¿qué te lleva a cambiar primera francesa por segunda española? Bueno, sinceramente no pienso que sea, que sea un paso atrás. Y más viendo un poco también el proyecto del, del Lega y viendo también el objetivo tan bonito y tan ilusionante que es, que es este año. Y bueno, la verdad que me, me dan muchas ganas de venir aquí a, a pelear con, con mis compañeros para un objetivo tan bonito, eh, siempre yendo partido a partido, pero está claro que... Eh, ...el objetivo es, es volver a, a primera... ...yo creo que el Lega lleva haciendo las cosas muy bien estos últimos años... ...el año pasado eh, estuvieron a, prácticamente a un detalle... ...a unos centímetros de, de salvarse... ...yo creo que ahora ya se puede considerar Lega... ...un equipo que tiene que estar en primera... Eh, ...100% por, por lo que ha demostrado... ...por lo bien que está haciendo las cosas... ...y por lo que está creciendo estos últimos años... ...y, y pues bueno, pues vengo a sumar mi granito de arena... Para que, esto se, para que esto se cumpla. Alberto Fernández, Onda Cero. Bienvenido, Sergi. ¿Qué has aprendido y sacado de positivo en tu experiencia en el extranjero? Bueno, pues muchas cosas. La verdad que siempre es positivo salir de, de la zona de confort y yo estaba muy, muy ya acostumbrado y acomodado ahí en, en Barcelona y la verdad que el el ver otro mundo pues a, aprendes porque sí sí que es verdad y todo el mundo lo dice que el, el Barcelona es una burbuja es, es algo diferente es, es un mundo diferente entonces no ves el fútbol real digamos hasta que no hasta que no sales de ahí y bueno al tener que ir del tener que lidiar con un nuevo idioma con una nueva cultura un nuevo estilo de juego nuevos compañeros relacionarte con ellos y todo pues te hace madurar muchísimo y y la verdad que, bueno, también a, a nivel de, de, de fútbol yo creo que también he, me ha aportado muchísimo eh, porque ahí el fútbol también es mucho más físico, mucho más eh, de duelos, de potencia y todo y, y creo que he crecido también un poco en ese aspecto que quizá me, me podía faltar antes de ir ahí. Javi Carrasco, Diario Marca. Bienvenido, Sergi. Tan atrayente ha sido la oferta del Lega para volver a España. ¿Qué imagen te transmitía el club desde fuera? Uh -huh. Sí, pues como te decía, el club me ha transmitido una imagen de, de ambición en todo momento, no, no es el típico equipo que baja de segunda, bueno, ya nos va bien, estamos en segunda, esta es nuestra categoría, no, no, en, en todo momento y yo creo que se ha visto eh, tanto en cómo se han quedado jugadores importantes de primera aquí, como, como también eh, han venido jugadores importantes de fuera. Eh, pues el equipo tiene la ambición esa de subir y eso es lo que más, lo que más me sedució: ese, esa seriedad y esa, ese tener las cosas tan claras de, de intentar volver. Y, y bueno, pues eso. La verdad que me siento súper bien en este grupo y, y ojalá podamos hacer cosas importantes. Javi Martín de Arioas. Hola Sergi, bienvenido a Leganés. Dos preguntas. La primera: ¿te esperabas una segunda tan competitiva como demostró el partido de ayer? Sí. Sí, la verdad que sí. Quien se piense que algún equipo en segunda se va a pasear o va a ganar cada partido 3-0, por muy superior que sea, eh, está muy equivocado. La segunda hemos visto que, aparte de ser larguísima, eh, es siempre súper competitiva, no hay, no hay rival fácil ni en casa ni fuera de casa. Y, y bueno, todos los equipos te ponen en dificultades, lo vimos en Lugo, lo vimos en Castellón. Eh, va a ser súper difícil y, y hay, que hay que estar cada partido al 200%, porque si no, eh, ni, aunque tengas mejor plantilla, aunque tengas mejor equipo a priori, eso no, eso no vale en esta categoría y, y hay que demostrarlo. Y la última eh, es sobre la competencia que tendrás con Rosales. ¿Cómo la valoras? Si no pudiera jugar esta jornada por sus molestias o por irse con Venezuela, ¿te ves listo para jugar ya y ser titular? Sí, yo me veo listo. Ahora. Eh, los entrenamientos me siento bien ya creo que he cogido un buen un buen ritmo competitivo y la verdad que la valoro de manera muy positiva la competencia yo creo que siempre va bien eh, que todos los en el equipo tengamos competencia eh, creo que eso va a hacer que nadie se relaje que todo el mundo se exija en, en cada entrenamiento que intenten mostrarle al míster que es el que tiene que jugar y la verdad también poder aprender. De, de, una, de un jugador que lleva tantos años en primera como, como Roberto y, y ta, con tanta experiencia, pues eh, también creo que me va a venir bien. Y bueno, tampoco es que venga a competir con él, eh, yo vengo a competir contra los otros equipos y a entrenar duro. Y después ya, ya será el mister el que decida y, y el que haga lo que él crea conveniente. Gracias, Sergi. Acabamos con una última pregunta del diario As para Chema Indias. En las últimas horas se ha deslizado desde, desde el Getafe que hay alto interés en Silva. ¿Ha recibido el Leganés alguna oferta por Jonathan? Si saliera, ¿trataréis de fichar un recambio? Llevamos, pues no sé si, 30 o 40 días con rumores de todo tipo y de, y de varios jugadores. ¿no? Aventurarnos a lo que pueda pasar en estas últimas horas me parece absurdo y a lo que pudiéramos hacer en ese caso, pues también ¿no? Eh, nos centramos. En nuestro equipo, en los jugadores que tenemos, eh, y no me voy a aventurar a nada de lo que pueda pasar, ni, ni a los rumores, que algunos han podido ser ciertos en todo este tiempo y otros no han sido ciertos, la verdad. Muchas gracias. Gracias, gracias a los gracias. dos.